Amigos, mucho gusto, soy Gustavo VII desde Los Ángeles, como siempre llevándoles a ustedes exclusivas, y hoy pues definitivamente no podía faltar este en vivo que les estoy haciendo a todos ustedes que son mis seguidores, y muchísimas gracias por ese cariño y por ese apoyo. Estoy aquí con un gran artista mexicano, él se llama Alberto Soler. Es que nos estábamos acordando de los Soler de México. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, bueno, lo relacioné, pero es que definitivamente escucharlo cantar a él y ver ese porte de un verdadero charro, pues no todos los días se ve. Así que, Alberto, mucho gusto. Gustavo, un placer. Igual, gracias por aceptar este momento de entrevista. Estamos en una reunión de uno de los grandes artistas salvadoreños acá en Los Ángeles, California, y pues él vino desde Las Vegas para hacernos un show, y pues yo creo que todavía va a ser otro, porque estamos todos felices de escucharlo, porque Alberto, qué rico se siente llegar uno de artista, pero de público, ¿verdad? Porque no es lo mismo que llegues a trabajar a una fiesta, claro. ¿Verdad? Entonces, no, aquí estamos, vemos varios artistas, gente del medio, que estamos disfrutando mucho, pero bueno, esta entrevista es para Alberto. Alberto, tú vienes de Las Vegas porque vives allá, pero platiquemos algo de tu carrera. ¿Cuándo empiezas y en dónde das el inicio? Cómo no, con mucho gusto. Antes que nada, buenas noches a todos. Les mando un cordial saludo. Los saluda su amigo Alberto Soler. Quiero agradecer a todos los seguidores de este bonito programa de Gustavo VII en Los Ángeles. Agradezco cada segundo y cada minuto de su atención. Muchísimas gracias. Soy de origen mexicano, ¿verdad? Sí. Y tengo radicando en Estados Unidos alrededor de 20 años aproximadamente. Y tuve la oportunidad de formarme como músico en el estado de Atlanta, Georgia. Okay. Entonces allá, después de pues, enfrentar las vicisitudes que todos los inmigrantes tenemos cuando queremos venir a Estados Unidos, nunca dejé de perder la esperanza o esa espinita que tenía dentro de mí, ese hacerme no solamente músico de mariachi, sino intérprete de ¿tocas instrumento entonces? Sí, trabajé como mariachi con algunos años. Toco un poco de vihuela, un poco de guitarra y estas cositas, ¿no? De la armonía. Sí, pues se vuelven músicos completos todos en los mariachis. Tengo amigos que trabajan en mariachis y se saben tocar hasta las trompetas, que es lo más difícil, sí, creo es yo. Correcto. ¿Verdad? Bueno, sí. ¿Y entonces? Bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a muchísima gente. Y una abogada de migración, curiosamente, me escuchó en un restaurante cantar. Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad. Ven a mi oficina. En ese entonces tenía yo una visa de trabajo. Uh-huh. Y me dijo, ¿sabes qué? Te puedo ayudar. Tenemos que crear un personaje que sea cantante. Claro, ¿no? Claro. Y empecé a meterme a varios concursos de canto. Tomé clases de canto, clases de música los fines de semana. Ganamos, gracias a Dios, varios concursos que nos permitió estar como estelar en algunas revistas y periódicos del estado. Y eso me ayudó muchísimo para poder conseguir pues mi estatus migratorio, claro, en mi país. Claro, no, y magnífico, se vale, porque te consiguieron la visa como artista, definitivamente, y pues estás demostrando que lo eres. Y aparte de eso, me llama la atención, escuchen, se puso a estudiar. Porque es que cuando uno tiene el talento, no es nada más decir tengo talento y quiero hacer esto. No, hay que estudiar, hay que seguirle dando seguimiento a la carrera, ¿verdad? ¿Esto hace cuánto tiempo pasó, Alberto? Esto hace alrededor de 12, 13 años, más o menos. Y desde entonces es que Alberto Soler surge por necesidad migratoria, por gusto y convicción. No, pero bonito nombre, fíjate. Muchísimas gracias. No, no es por nada, pero está bonito porque pues Alberto es un bonito nombre, ¿verdad? Pero el apellido, el Soler, eso te lo pusiste. Sí, hemos ido. Ok, y por lo mismo estábamos hablando de Andrés Soler, de la dinastía Soler. La dinastía Soler, hay un montón, ¿verdad? Pero es que yo me recuerdo esas películas y me gustaba ver, le digo al señor Flaquito, ¿cómo se llamaba el Flaquito? Andrés Soler. Y el otro señor, el más ronco. Fernando Soler. Bueno, el asunto es que, pues, ni modo, uno sabe de todos los países, y en este caso, pues, tengo que saber yo, porque estoy aquí con un mexicano, 100%, ¿verdad? Bueno, definitivamente, pues, se hace artista, y actualmente tú eres parte de un mariachi, o ya solo cantas como solista. Ahora solo trabajo como cantante solista. Okay. Me pueden encontrar en Facebook como Alberto Soler, en YouTube como Alberto Soler. Estaré encantado de recibirlos a todos en mi página. Acabamos de grabar un par de sencillos. A eso iba ahorita. Ya tienes grabaciones profesionales entonces. Es correcto.
Ok. ¿Grabaste aquí en Estados Unidos o fuiste a México a grabar? Hacemos varias fusiones. Hay algunos compañeros músicos que me han ayudado con los arreglos de los temas. Magnífico. Y los hemos grabado con muchos amigos personales míos, músicos de Guadalajara, Jalisco. Uh-huh. Tremendos musicazos que me han dado la oportunidad de plasmar su talento en nuestras canciones. Qué bueno. ¿Grabaste algo tuyo o canciones conocidas? En esta ocasión tuve la oportunidad de conocer a un gran compositor mexicano, el señor Ignacio Nacho Saucedo Labastida, a quien cuando ve este programa le mando un caluroso saludo y un fuerte abrazo. Un saludo para don Nacho, claro que sí. Un tremendo cantante, ese señor lo invitó. Me suena el nombre de él, Bastido, me suena. Sí. Pero bueno, un saludo para él y qué bueno que te dio temas de él para que grabara. Entonces grabaste temas de él. Efectivamente. Mira, eso que tú hiciste es importantísimo. El primer disco de un artista tiene que ser con una canción inédita, nueva. Ya si pega uno con eso, entonces démosle a las demás, ¿verdad? Es correcto. Pero sí, es bonito probar que reciban el talento de uno con algo nuevo o con algo de uno, cuando en el caso de que uno escriba, ¿verdad? Claro. Hacer un propio tema y darlo a conocer. Esto lo acabas de grabar, grabaste dos canciones entonces. Sí, hemos grabado varios temas, pero hemos arrancado este sencillo con dos temas. Uh-huh. Tuvimos una entrevista con una estación de radio muy interesante, Radio Milet, ¿verdad? Radio Estéreo, es una cadena radiofónica nacional en México. Uh-huh. El señor Pablo Castro, también saludos para él, me ha dado la oportunidad de dar a conocer mi trabajo en Las Vegas. Pablo Castro es el presidente del Paseo de la Fama de Las Vegas. Un saludo para Pablo, a ver cuándo nos invita a llegar. Sí, claro. Y en mi página de Facebook Alberto Soler pueden encontrar la entrevista y el estreno del tema que se llama De Mil Maneras, del señor Ignacio Nacho Saucedo. Ojalá. Qué bueno. Pues amigos, yo les ofrezco que lo van a escuchar a través de mi programa desde Los Ángeles, a través de Charanga Radio TV y en los demás canales donde tengo acceso y a las emisoras que reciben el material que yo les envío de mis compañeros artistas, porque tenemos una fusión de amigos, que son dueños de radio, de estaciones de televisión, que nos damos el apoyo, ¿verdad? Hay algo nuevo de este muchacho, pues todos colaboran en ponerlo. Y aquí no hay payola, aquí no vas a tener que pagar porque te pongamos la música, ¿verdad? Entonces, pues, estamos en esta reunión. Qué bueno que ahorita no pusieron música porque están poniendo la comida, ¿verdad? Nos vamos a quedar sin comer, no importa. Nos vamos a un restaurante aquí, no importa. Pero el asunto es que yo no me quería perder este momento. Yo lo había invitado a estar en el estudio, pero terminando de trabajar, él se regresa a Las Vegas. Entonces, había que aprovechar el momento, ¿verdad? La gente que me conoce saben que yo en el momento tengo que actuar porque no dejo ir las oportunidades, ¿verdad? Alberto, ¿qué planes tienes de ahora en adelante con este sencillo, con las canciones que grabaste? Pues miren, ahorita estamos planeando en cada evento que tenga la compañía de Walk of Stars del señor Pablo Castro en Las Vegas, cada develación de estrellas, vamos a tener la oportunidad de ir presentando nuestro material. Perfecto. No, y la verdad tienes un maravilloso apoyo. Sí, es muy amable, señor Pablo. Me ha creído en mi trabajo y a todos ustedes. Ojalá, y me presento ante ustedes como quien se presenta ante el juez. Bien. Ojalá les guste mi trabajo. Me dará mucho gusto tenerlos en mis redes sociales escuchando nuestro trabajo y nuestra hermosa música mexicana. ¿Ya está el videoclip? Justamente estamos trabajando. Okay. Estamos esperando a que el videoclip esté para poder montar el tema y lanzarlo de un solo. Ok, amigos, yo les prometo que en cuanto esté, Alberto, por favor, comprométete conmigo de que me lo vas a enviar. Con mucho para gusto. Poderlo compartir con todos mis contactos. Será un verdadero placer, ¿verdad? Hacerlo. Y claro, pues más adelante, si hay oportunidad, lo voy a invitar a que venga a alguno de los programas que hago en Hollywood, de las revistas musicales de Latinos en Hollywood. Vamos a platicar después de esta entrevista, a ver cuándo él tiene disponibilidad y que coincidamos en un show para que lo conozcan personalmente. Es un muchacho agradable, ustedes lo están escuchando, es un artista, ahí sí que la gente dice humilde, pero a veces la gente no sabe qué es la humildad, ¿verdad? La humildad es como él, miren, amable, atento, está platicando con nosotros, sin presunciones de nada, o sea, y es un gran artista, ¿verdad? Tiene mucho talento, yo me disfruté mucho el show. Cantaste muchas canciones que fueron éxitos de Vicente Fernández, o sea, no son canciones de Vicente, son canciones que hizo éxitos y cantaste algo de Martín Orrieta, que pues con Martín hemos estado así contigo, platicando, sí, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de entrevistarlo,
Te aventaste Mujeres Divinas, acá entre nos, creo que también ya la cantaste. Justamente Martín Urieta nos va a dar un tema para grabarlo. Perfecto. Próximamente. Mira, Martín te dice, graba lo que quieras, ahí están. Y ha grabado un montón de canciones, ¿verdad? A mí también ya me hizo el ofrecimiento y agarré la primera canción que él hizo. La primera que él hizo, me dio la autorización que la grabe. Y dije, te la voy a grabar. Y en eso estábamos, él tengo otro proyecto. Pero bueno, eso es cosa aparte, pero lo que le quiero decir a ustedes, amigos, es que la sinceridad de él, lo sencillo, la sencillez que tiene Alberto, pues definitivamente te va a hacer llegar con el tiempo, porque esto no es de la noche a la mañana, y tú lo sabes. Efectivamente. ¿Verdad? Esto con los años, uno va agarrando la experiencia y va agarrando la credibilidad del público. Cuando uno siente uno ya está bien formado y bien parado en el puesto de artista, y uno sigue siendo igual con la gente. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Sí. Pues qué bueno, pues amigos, me da mucho gusto presentárselos. Más adelantito va a volver a cantar y pues voy a ver, vamos a escoger alguna de las canciones para grabarla o transmitirla para que ustedes lo puedan escuchar. Pero sí, me va a dar mucho gusto tenerlo en alguno de los programas acá en Hollywood. Cuando él tenga tiempo, pues cuando él me diga que puede venir, pues lo vamos a presentar. Mientras tanto, ya ustedes lo conocen a través de este medio. Y pues búsquenlo en las redes, está bien fácil, Alberto Soler, ¿verdad? ¿Algunas palabras para despedir? Como no, con mucho gusto a todos mis amigos de Gustavo VII en Los Ángeles, que Dios me los bendiga, ojalá tenga la oportunidad de estar con ustedes, cantando con ustedes y que ustedes canten conmigo. Hasta pronto, espero tener la oportunidad de verlos muy pronto a todos ustedes. Gracias, Gustavo. Ah, no, pues al contrario, una persona muy sencilla, la verdad, estoy así bien asombrado. Le mandé a decir, quiero entrevistarlo, y inmediatamente me buscó y me dijo, sí. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que ser los artistas. Tenemos que ser agradecidos con nuestro público, con cualquier persona. Lo quieren saludar a uno, está bien. Quieren una foto con uno, está bien. No ponerse unos moños, porque los moños se vuelan. Bueno, amigos, ya me conocen. Me gusta hacer bromas, pero dentro de las bromas digo las verdades. Así que espero que hayan disfrutado esta entrevista. Por favor, compártanlo, porque tenemos un nuevo talento latino aquí en los Estados Unidos. Aunque esté en Las Vegas, él va a estar viniendo a Los Ángeles. Yo estoy seguro. Lo van a estar contratando, ¿verdad? Y me avisas. No te voy a cobrar comisión, que conste. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Este fue Gustavo VII desde Los Ángeles.